Como lo informamos en nuestra emisión de ayer, hay escasez de vacunas del laboratorio Sinovac en el departamento de Antioquia, también en otras ciudades del país, con retrasos en la aplicación de segundas dosis. La falta de oportunidad en la compra de vacunas por parte del gobierno nacional, la tercerización, la ausencia de bases de datos actualizadas y plataformas inoperantes agudizaron los problemas logísticos del Plan Nacional de Vacunación. Los hospitales de Antioquia, operadores en el Plan Nacional de Vacunación, dicen que la escasez es responsabilidad del gobierno nacional. El gobierno central, de alguna manera, se durmió en esa primera respuesta de conseguir las suficientes vacunas para poder, pues obviamente, proteger a la población. Además, que los sistemas de información no han permitido una buena planeación. Aquí se ha estado, si se quiere, jugando una especie de Tetris, ¿cierto? De tratar de cuadrar entre la oferta con las necesidades de la población. El gobierno departamental dice que la escasez es por incumplimientos de las farmacéuticas con el gobierno nacional. En el mes de agosto no ha llegado la vacuna que se tenía planeada, entonces nos hemos quedado cortos en segundas dosis de varios biológicos y en primeras dosis en general. Afirman que el departamento recibe las vacunas con una resolución que dice claramente cómo distribuirlas. Están a la espera de nuevas directrices sobre los tiempos entre primeras y segundas dosis. ¿Hasta dónde vamos avanzando en temas de protección a la mayor cantidad de población posible, siquiera con una dosis? Piden a los municipios que tienen vacunas guardadas aplicarlas. Con respecto a Sinovac, el gobierno nacional anunció que solo faltan 400.000 de las 12 millones de vacunas adquiridas por el gobierno que llegarán a lugares donde faltan segundas dosis. Pero ahí está.